Latinoamérica. Oh, oh, junto a Daniel Pereira. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Yo soy Daniel Pereira y todos los domingos estaré a vivir una aventura. Esto es acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Y en este momento continuamos con mucho más de acá en Latinoamérica. Estamos con Julio Figuereo, instructor de kitesurf. Sí, buenos días. Estamos aquí en Sakisaki ahorita, que vamos a dar lecciones. De verdad, muy bueno el viento. Si quieren tener la oportunidad de venir para acá, si quieren saber algo de para las lecciones, de instrucciones, sin ningún problema, a la orden. Algo que me llama la atención, por lo menos una persona que nunca haya practicado este deporte, ¿puede realizarlo o es muy complicado? No, bueno, cualquier persona lo puede hacer, edades comprendidas, ya después de los 7 años, como hasta los 50 y pico, 60 años, y tiene que hacer un curso que consta de entre 6 y 8 horas, depende de las cualidades de las personas. ¿Cuáles son las herramientas o las claves básicas para poder realizar esta práctica? ¿O de repente que le enseñas tú a las personas durante esas horas de práctica? Bueno, lo más importante es que tengamos buen viento, y a partir de ahí se les enseña todos los sistemas de seguridad, con los equipos, y hay varios tips cómo te vas a parar en la tabla para que puedas navegar y volver al mismo sitio del punto de partida. ¿En qué lugar nos encontramos exactamente en este momento? Estamos en Sakisaki. Aquí es un banco de arena que es perfecto porque no tiene interrupciones de viento. No hay manglares ni nada, el viento pasa limpio. Algo que me llama la atención es que veo demasiados, pero demasiados extranjeros. Y me gustaría como que le comentaras a la gente de América Latina y Europa. ¿Has visto extranjeros de qué países? Bueno, vienen muchos de Sudamérica, Argentina, brasileros, y ahora en esta época del año llegan muchos europeos, siendo invierno en Europa. Tengo ahorita personas de Eslovenia, hay rusos, hay franceses que están viniendo, italianos también. Entonces, de muchas partes del mundo vienen a practicar el deporte aquí en Los Roques. Quizás de repente muchas personas se preguntan, si voy para allá, ¿cómo hago para comunicarme con ellos? ¿Ustedes hablan inglés? ¿Están preparados para comunicarse con ellos? Sí, podemos dar clases en inglés, nos pueden... No, o sea, no digo que les dé clases en inglés, pero me refiero, de repente si llega un extranjero y quiere hacer la clase, ¿ustedes están en inglés? O sea, ¿tienen personas capacitadas acá que hablan con ellos? ¿No? Exactamente, damos las lecciones, las damos en inglés. No clases de inglés, clases en inglés. Exacto. Y por supuesto, nada, nos pueden contactar por Instagram una vez que están aquí en Los Roques, también nos pueden buscar sin ningún problema. Siempre también nos encontramos aquí en la isla. Y cuestión de... ¿Cuál es el costo del servicio? Bueno, nosotros cobramos $60 por hora de clases. Okay. Depende de la cantidad de horas que la persona emplee, porque muchas veces ya han practicado en otros lugares y entonces requieren de menos tiempo. ¿Cómo puede hacer una persona que de repente esté en el extranjero y quiere venir y quiere reservar la mejor fecha para contactarlo? Bueno, nosotros tenemos una temporada de viento donde sería desde enero hasta abril, que normalmente hay buen viento todos los días. Ya después también hay viento, pero no es seguro. O sea, de repente un día tienes viento, el otro no tienes, pero normalmente se puede hacer todo el año la práctica del deporte. ¿Qué consideras tú que tienes Los Roques que no tengan otras playas del mundo? Oye, bueno, aquí tenemos, aparte de que este spot, el agua es muy baja, es muy fácil para aprender, no hay ese oleaje tan fuerte, es muy beneficioso para el alumno, aprende muy rápido en este lugar. Cualquiera puede aprender aquí, de verdad. Y si tuvieras que dar una invitación a las personas del mundo para que vengan a visitar los Roques, ¿por qué lo harías? Bueno, primero porque quiero mucho mi país, ¿no? Que vengan aquí y el lugar donde vivo, que esto es un paraíso realmente, y que se den cuenta que no todo es un problema y no todo, o sea, de verdad hay lugares que se puede venir, no hay problemas de seguridad, es perfecto el lugar para practicar el deporte, y esto es una belleza, ¿verdad? Más imposible, mejor. En Los Roques definitivamente la seguridad es extrema para los extranjeros, para las personas nacionales que también nos visitan. Y yo quiero que todas las personas que tengan la posibilidad, como siempre lo digo, esto es un destino que tienes que venir, a juro, antes de morir, porque es un paraíso en la tierra. Esto es Acá en Latinoamérica. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales, @acaenlatino, @DanielPereiraTM. Visita nuestro sitio web acaenlatinoamerica.com. Esto es Acá en Latinoamérica, donde nace el sabor.
keep switching your alibi. Stuttering when you reply. You can't even look me in the eye. Well, I can tell I know you're lying. Cause you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. We're moving different while we're making love. So baby, tell me. George, where are you from? I'm from Slovenia. And why Venezuela? I'm here because of the people and the kiteboarding. I love kiteboard. Kiteboarding is for me is relax, and I enjoy it. I'm joined and it's beautiful country, beautiful girls, good food. Amazing, really. No words. Do you like Venezuela? Yes, yes. This is the best place to go and have fun. Definitivamente, este es el mejor destino para tener diversión. Esto es acá en Latinoamérica. Oh, acá en Latinoamérica.